Hey, ¿qué tal gente? Les saluda Danster y en este tutorial les mostraré cómo pueden convertir videos a 60 FPS utilizando tres métodos diferentes. Como saben, los videos a 60 FPS se ven mucho más suaves y fluidos que los videos a 30 o 23, que es el estándar de las películas, por lo que si desean mejorar la calidad de sus videos, este tutorial es para ustedes. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El primer método que les mostraré es utilizando un software de edición de video. Para este ejemplo utilizaré After Effects y son unos pasos muy simples. Crean una nueva composición con su resolución deseada, pero importante que en el frame rate sea el valor a que quieren su clip, en este caso a 60. Luego solo arrastran su video a la composición y al timeline. En este caso, este video está a 23.9 FPS. Y vean lo simple que es. Solo dan un clic en este botón, Enable Frame Blending, y damos doble clic sobre este recuadro. Cuando se activa el botón Enable Frame Blending, After Effects interpola los fotogramas intermedios entre los fotogramas de origen para crear una transición más suave entre ellos. Es importante tener en cuenta que el botón Enable Frame Blending solo funciona bien cuando se ajusta la velocidad de fotogramas de un clip para que se reproduzca a una velocidad más lenta o más rápida que la velocidad de fotogramas original del clip. En lo personal fue un método que utilicé en mis primeras ediciones, pero cuando se trata de escenas con mucho movimiento van a poder apreciar efectos de warping, que se ven mal, pero pues es un método muy sencillo y rápido que te puede sacar de apuros. Como segundo método usaremos Topaz. Este software ya lo había usado en un tutorial anterior, es de paga. Y es tan simple como importar tu clip y en el output modificar el frame rate 60, 90 o 120 FPS. Y para finalizar exportamos. Este es el método que más uso y sigo usando. Da muy buenos resultados, pero eso no significa que esté exento de fallas. Para el tercer método utilizaremos Flowframes. Tiene una versión totalmente gratis que es la que usaremos y tendrán el link en la descripción. Y es tan simple como dirigirnos al apartado de Interpolation, Browse Video y elegir el Output FPS and Speed. Aquí tienen la opción de duplicar, triplicar, etc. el frame rate. En este caso usaré el por 3, aunque sé que es pasado de 60 FPS. Pero si uso el por 2 tendré menos de 50. Así que para finalizar, solo damos en este botón de Interpolate y veamos los resultados. Flowframes también te permite ajustar la cantidad de interpolación que se aplica en diferentes partes de secuencia de un video. Lo que significa que se puede controlar la cantidad de suavizado de movimiento que se aplica en diferentes momentos. Esto puede ser útil para ajustar la apariencia de la transición entre los fotogramas y evitar la aparición de artefactos o desenfoque no deseados. Este método es adicional si haces montajes de juegos y quieres conseguir ese efecto como de muchos FPS. Para esto utilizaremos el plugin RSMB de RE Vision Effects. Este plugin es de paga, pero si sabes buscar tal vez lo encuentres fácil en YouTube. Este plugin lo puedes usar tanto como para After Effects y Premiere Pro, y es básicamente el mismo proceso en ambos. Tan simple como arrastrar el plugin a tu clip y en Blur Amount elegir valores entre 1 y 2. Es lo que yo recomiendo, pero ustedes son libres de experimentar. RSMB es una herramienta que se utiliza para agregar un efecto de desenfoque de movimiento realista a las secuencias de video. Y lo que hace que sea diferente de otros plugins de desenfoque de movimiento es su capacidad para analizar el movimiento en una secuencia de video y aplicar un efecto de desenfoque que se ajuste a ese movimiento específico. Y bueno chicos, con esto estaría concluyendo el tutorial. Si tienen dudas, sugerencias, déjenlo saber en los comentarios. Espero que el video les haya sido de ayuda y muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustaría ver más tutoriales, deja tu buen like y suscríbete. Con esos dos clics estarías ayudando muchísimo al canal. Así que nos vemos. Chao, chao.